obsesión absoluta por lograr su representar y llegar a su objeto de estudio, y para eso es una lucha incansable. Entonces aquí tenemos tres bellísimos dibujos. Lo que intentamos con estos tres dibujos, que están en la colección de Picasso París, es de aproximarnos a un gran tema, que es Picasso y los clásicos. Sí, bueno, las cosas no son tan como las cuenta la historia, tan categóricas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que este es un retrato realista extraordinario, la gran humanidad, y va a suceder a lo largo de la muestra, y que vamos a tratar de desarmar ciertas categorías que nos cuenta la historia del arte. En 1909, Braff realiza unos dibujos a tinta y unos paisajes que son rechazados por el Salón de Otoño de ese año, y el galerista Kahnweiler los expone en París en su galería. Y Picasso estuvo en el verano en alguna otra ciudad, vuelve a París, ve esos dibujos y lo que ve es una investigación extremadamente similar a la que él había realizado durante el verano. Entonces se encuentra, tienen una química extraordinaria a nivel intelectual y a nivel de la amistad emocional, empática, y comienza un trabajo de investigación a la par, cada uno en su taller, visitándose varias veces por día durante los años por venir, de 1909 y continuado hasta 1912-13 con mucha intensidad, hasta que en el 14 lo envían al frente de batalla ante la inminente comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y aquí entonces con estas obras finaliza el recorrido de la historia.